Empiezo a grabar y ahora les comparto la presentación. Bueno, ¿ahí le están viendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces hoy tendríamos que continuar con la discusión del teorema de Bernoulli. Sí, y lo que vamos a usar es prácticamente toda la clase para ver aplicaciones de esta misma idea del teorema de Bernoulli o la fórmula de Bernoulli, como quieran llamarlo. ¿Se acuerdan que, digamos, Bernoulli era simplemente una manera de encontrar una relación muy simple entre las variables que caracterizaban un fluido que cumplía ciertas características? Las variables eran, por ejemplo, la presión, la velocidad a la que estaba el fluido y la altura con respecto a un cierto nivel de un punto del fluido, y, digamos, resultaba ser que la suma, ¿sí?, de tres términos que contenían la presión, la velocidad y la altura, ¿sí?, digamos, era como una constante, era la misma para cualquier punto que estuviera, digamos, dentro de ese fluido. Y entonces eso permitía calcular muchas cosas, y como vamos a ver en los ejemplos de hoy, no solo calcular, sino entender por qué ocurren muchas cosas, ¿sí? Un poco el precio que había que pagar para tener ese nivel de simplicidad en la expresión era que el flujo no podía ser, digamos, el estado del fluido no podía ser cualquier cosa. Por lo pronto tenía que tratarse de un flujo estacionario, y eso quería decir que para cualquier punto que yo mirara de ese fluido en movimiento, la velocidad tenía que ser constante, ¿sí? O sea, la velocidad no tenía que variar con el tiempo. Punto a punto podía variar, es decir, digamos, en un punto particular, la velocidad siempre va a ser la misma. Pero en un punto que está al lado, la velocidad puede ser distinta porque, digamos, el flujo, el tubo de flujo se estrechó o cambió de altura, y entonces eso puede producir una diferencia de velocidad. Pero, digamos, en cada punto la velocidad era independiente del tiempo, y eso quería decir que era estacionario. La otra cosa que tenía que cumplir era que fuera irrotacional, y eso quería decir que solo hubiera energía cinética traslacional, es decir, que no hubiera, digamos, energía cinética asociada a la rotación del fluido, ¿okay? Finalmente tenía que ser incompresible, y eso tenía, digamos, dos consecuencias. Por un lado, al ser incompresible, siempre la densidad del fluido iba a ser la misma, ¿sí?, en cualquier punto, y por otro lado, digamos, no había trabajo asociado a la compresión del fluido, ¿sí? Finalmente, la otra cosa que le pedíamos al fluido era que fuera no viscoso, ¿sí? No viscoso quiere decir que no hubiera rozamiento. Entonces, de alguna manera, lo que se vinculaba era que el trabajo que realizaban, digamos, las presiones que estaban actuando sobre el fluido, tenía que convertirse totalmente o bien en energía cinética traslacional o bien en un cambio en la altura del fluido, ¿sí? Y eso entonces era lo que uno veía, digamos, en la ecuación de Bernoulli, ¿no? La relación entre las presiones que podían realizar un trabajo, la energía cinética, ¿sí?, que depende de la velocidad del fluido, y el término de lo que se llama el potencial hidrostático, que tiene que ver con la altura, ¿sí? Los tres términos de la ecuación de Bernoulli tenían dimensión de presión. La primera era la presión que uno mide, la segunda era una presión, digamos, asociada al movimiento, ¿no?, la presión dinámica, ¿sí?, y que es algo que nosotros, qué sé yo, podemos sentir incluso si nos tiran agua con una manguera muy fuerte, ¿sí? La velocidad con que viene el agua, ¿sí?,
determina una presión y esa presión, digamos, integrada sobre, digamos, la superficie donde está impactando, se transforma en una fuerza, ¿ok? Entonces, el segundo término, digamos, es una forma de presión asociada a la velocidad. Y el tercer término era simplemente la presión hidrostática que habíamos calculado para un fluido en equilibrio, ¿ok? Entonces, esa era básicamente, digamos, la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Bueno, ¿preguntas sobre esto? No, profe, por ahora no. Bárbaro. Entonces, el primer cachivache que vamos a discutir se llama contador de Venturi y, digamos, lo inventó una persona en 1800, entre 1700 y 1800. ¿Okay? La idea del contador es la siguiente. Supónganse que tuviéramos un flujo, ¿sí?, de un fluido cualquiera, puede ser, digamos, un líquido, puede ser un gas, que circula por un tubo y ese tubo tiene un estrechamiento, de tal forma que la sección del tubo por el que circula el fluido se reduce de un área A1 a un área A2, como está ahí representado en el dibujito. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Claro, como el área se achica, ¿sí?, y el fluido es incompresible, entonces necesariamente la velocidad del fluido tiene que aumentar, digamos, en la sección más chica, ¿okay? Porque si no, ¿qué pasaría? Si no, se acumularía fluido, digamos, en la sección más grande y eso no puede, digamos, no puede ocurrir. Entonces, de la ecuación de continuidad, digamos, vemos simplemente que el fluido tiene que tomar una velocidad, digamos, mayor en el punto 2 debido a que el área, digamos, de la sección en el punto 2 es menor que el área en la sección 1. E incluso podemos, digamos, simplemente la ecuación de continuidad que habíamos discutido la vez pasada nos dice que es inversamente proporcional al área, ¿no? Entonces sabemos exactamente cuál va a ser la relación entre las velocidades V1 y V2. Ahora, esta, digamos, aumento de la velocidad en el punto 2, que también se ve, digamos, representado por el hecho de que las líneas de flujo están cada vez más cerca, ¿sí?, digamos, tiene como correlato una disminución de la presión en el punto 2, ¿sí? Y esto era lo que yo les había contado que, digamos, de alguna manera era un poco antiintuitivo porque se chocaba con la idea de que cuando nosotros apretamos el extremo de una manguera, entonces el agua de la manguera sale con más velocidad y entonces a nosotros nos parece que hay más presión en donde nosotros estamos apretando con la mano, ¿sí? Sin embargo, digamos, como habíamos dicho la vez pasada, es exactamente al revés. O sea, la presión, digamos, en el punto 2 es menor a la presión en el punto 1. Y eso lo podemos entender de varias formas. Una es decir, bueno, si yo pasé de una velocidad V1, ¿sí?, menor a una velocidad V2 mayor, entonces tiene que haber una fuerza neta aplicada sobre el fluido que lo acelere y aumente la velocidad, y entonces tiene que haber más presión, digamos, del lado de la izquierda que sobre la derecha para que entonces el fluido se pueda acelerar, ¿sí? La otra manera, si quieren de verlo, es volviendo a la ecuación de Bernoulli y ahí simplemente observar que, bueno, si tengo los dos puntos a la misma altura, ¿sí?, entonces el tercer término de la ecuación de Bernoulli no me va, digamos,
va a ser el mismo para cualquier, digamos, para los dos puntos. Y entonces, al aumentar yo el segundo término, el de la velocidad, ¿sí? Porque la velocidad es más grande, para que, digamos, la suma permanezca constante, entonces la presión tiene que ser menor. ¿Se entiende? O sea, digamos, explícitamente, la ecuación de Bernoulli nos dice, digamos, que si la velocidad del fluido aumenta, entonces la presión va a tener que disminuir para compensar entre esos dos términos, ¿sí? Esa diferencia de presión, yo la podría ver directamente, ¿sí? Por ejemplo, si midiera explícitamente las presiones en el punto 1 y en el punto 2. Una manera, digamos, muy simple de medir sería, por ejemplo, conectar, digamos, a un tubo y dejar que la presión haga subir, digamos, el nivel del, el nivel del fluido hasta una cierta altura en la cual, digamos, se equilibre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La presión que hay dentro, digamos, del tubo principal, ¿sí?, va a hacer subir, ¿sí?, la columna sobre el tubito que agregamos, ¿hasta dónde? Hasta que la presión hidrostática, debido a la altura del fluido en el tubo, lo compensen, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver es, como está mostrado ahí en la figura, es que en la sección más ancha, la altura es mayor que, digamos, en el tubo de inspección que hay en la sección más baja, ¿sí? Y esa diferencia de altura justamente nos da la medida de la diferencia de presión entre, digamos, los dos puntos. ¿Ok? Entonces, fíjense, entre el punto P1 y el punto P2, yo tengo una diferencia de presión que deduzco simplemente de aplicar la ecuación de Bernoulli en punto 1, la ecuación de Bernoulli en el punto 2, igualando las dos, porque es la misma, digamos, la suma de los tres términos de la ecuación permanece constante para cualquier punto, digamos, dentro del tubo de flujo. Y entonces directamente veo que, digamos, la medida de la diferencia de presión entre los dos puntos es simplemente proporcional a la diferencia de los cuadrados de la velocidad, ¿sí? Y por supuesto la densidad del fluido en cuestión. Por otro lado, fíjense que como la velocidad V1 está conectada con la velocidad V2, ¿sí?, en términos de las áreas, entonces puedo escribir, por ejemplo, la velocidad V2 en términos de la velocidad V1, ¿sí? Y por otro lado, también puedo decir que la diferencia de presión entre P1 y P2 es simplemente, digamos, la diferencia, digamos, de altura entre las dos columnas, ¿sí? Entonces, lo que antes era la diferencia de presión P1 menos P2, ahora lo llamo ρ por G por H, donde H es la diferencia entre las dos columnas, y el término de velocidad lo expreso simplemente en función de V1. ¿Okay? Y entonces de ahí es inmediato despejar, ¿cómo que se llama? Despejar V1, ¿sí?, simplemente sacando factor común y luego pasando, dividiendo el término de las áreas y tomando raíz cuadrada. Bueno, y entonces de esa manera, fíjense que conociendo las áreas, las secciones, perdón, A1 y A2, y midiendo la diferencia de altura, entonces yo determino la velocidad con que el fluido está circulando dentro del tubo, ¿sí? Bueno, y esto, digamos, da lugar a muchísimas aplicaciones. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo monitorear, digamos, en forma continua, cuál es la velocidad, digamos, con que está fluyendo un tubo. Y si yo ese monitoreo lo integro a través del tiempo, ¿sí?,
simplemente, digamos, conociendo el área a uno, la velocidad a uno en función del tiempo y el tiempo transcurrido, yo voy a determinar el caudal que pasa por ese tubo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si quisiera medir, no sé, el agua que se consume en una casa, ¿sí? Simplemente tendría que guardar el registro de la diferencia de presiones en el estrechamiento, ¿sí? En función del tiempo. O lo mismo para medir el consumo de gas, ¿sí? Que se consume en una casa o en un dispositivo, yo simplemente mido la diferencia de presiones, ¿okay? Entre dos puntos de diferentes áreas y con eso determino cuánto fluido está pasando. Por eso se lo llama contador, ¿no? Porque de alguna manera permite también integrar en el tiempo la cantidad de fluido que transcurre. Por ejemplo, no sé, hay infinitas aplicaciones, ¿no? Si en lugar de usar esos tubitos de inspección para ver la diferencia de presión, yo pongo un sensor, ¿sí? Que me traduzca la presión en, digamos, con una señal electrónica, entonces con eso tengo un monitoreo electrónico constante de la cantidad de fluido que pasa y, por ejemplo, es lo que usan algunos autos para determinar cuánto combustible está consumiendo instantáneamente, digamos, un motor mientras anda, por ejemplo, ¿sí? O cuántos gases se está produciendo o cuánto aire cuánto aire se está consumiendo, ¿sí? En función del tiempo, ¿okay? También a veces, digamos, en los libros lo que se hace es conectar, en lugar de esos dos tubitos abiertos, dos tubos en U, ¿sí? Y entonces fíjense que, digamos, de esa manera, si en el tubo en U yo pongo un material muy muy denso como el mercurio, entonces tengo un rango de medición mucho más, mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Pero de todas maneras hoy en día no tiene sentido hacer esto, sino que conviene poner un transductor de presión, es decir, un dispositivo electrónico que simplemente me convierte la presión en una, digamos, en una señal eléctrica y eso se procesa, o se almacena o lo que sea. ¿Okay? Bueno, entonces este sería nuestro primer ejemplo de dispositivo hidrodinámico. ¿Okay? Bueno. Acá, digamos, en la foto y en esta, digamos, dirección, pueden ver un videíto, ¿sí? De una experiencia justamente hecha con, digamos, un Venturi, que en este caso en lugar de un líquido, digamos, por el Venturi circula aire. Es decir, en el dispositivo de esa manguera que se ve, digamos, a la derecha, digamos, lo que hace es inyectarle aire, digamos, que viene de un compresor, y entonces el estrechamiento del tubo produce el efecto. Fíjense que, digamos, en la primera foto lo que estamos viendo es, digamos, el dispositivo cuando no circula aire, ¿sí? por el tubo. Entonces, las dos ramas del tubo en U, ¿sí? que tienen ese fluido azul, ¿okay? están equilibradas. Sin embargo, digamos, cuando se conecta el compresor, circula el aire por el tubo, entonces se produce la diferencia, digamos, de presión, y la presión en la sección más estrecha, ¿sí? es menor, y entonces por eso la rama de la izquierda del tubo en U sube, y entonces simplemente conociendo la densidad del fluido azul, conociendo, digamos, la diferencia de altura entre las dos ramas, y también conociendo las dos secciones en los dos
los dos puntos, la sección más chica, la sección más grande, con eso uno puede determinar con qué velocidad está fluyendo, digamos, el aire por el tubo. ¿Sí? Acá lo que vemos es un, digamos, una foto ampliada, ¿sí?, donde se ve los dos orificios, cómo están conectados y, digamos, una escala, una escala para medir la altura, digamos. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería nuestro primer cachivache. La segunda aplicación, que se llama tubo de Flitok, también, digamos, es, digamos, muy antigua, ¿sí?, pero no por ser antigua, no es actual. De hecho, no sé si les gustan las carreras de Fórmula 1, seguramente alguna vez habrán visto que en la trompa de los autos hay como unos tubitos, ¿sí?, como ese tubito azul que sobresale, ¿sí? La Ferrari tiene dos, ¿sí?, y lo mismo en la trompa de los aviones y en distintas partes de los aviones también aparecen como unos palitos, digamos, ¿sí?, que justamente son tubos de pitot, ¿sí? Y estos tubos lo que hacen es medir la velocidad del fluido, ¿sí?, que circula alrededor del auto o alrededor del avión. En el caso del contador de Venturi, nosotros, digamos, el dispositivo servía para medir la velocidad de un fluido dentro de un, digamos, de un tubo, ¿sí? En este caso, el tubo de Pitot serviría para medir la velocidad de un fluido, digamos, en una situación abierta, ¿sí? Ahora, ¿para qué les interesa, digamos, a los autos o a los aviones medir la velocidad del aire, digamos, alrededor de ellos, ¿sí? Bueno, una posibilidad sería, bueno, para determinar la velocidad, ¿no? Porque si yo no sé a qué velocidad, digamos, a qué velocidad estoy andando, entonces esto me puede dar la velocidad del aire, me puede dar una idea de la velocidad con que ando. Sí, está bien, pero en realidad, ¿para qué lo quiere un, digamos, un auto de Fórmula 1 si con un GPS o un avión, si con un GPS va a tener una medida muchísimo más precisa de la velocidad? Bueno, la razón es que, digamos, lo que está midiendo estos tubos de Pitot, en realidad es la velocidad del fluido relativa a la del auto, ¿sí?, que no necesariamente es la velocidad del auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma del auto puede cambiar, digamos, la distribución de velocidades, ¿sí? Si el auto es una cuña, digamos, muy pronunciada, entonces va a haber un efecto debido a la forma que tiene el auto. Y ahora, tanto para, digamos, los autos de carrera como para los aviones, la velocidad con que circula el fluido alrededor de ellos, con que circula el aire, es determinante. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver dentro de un ratito que para el avión la velocidad con que circula el fluido es lo que determina la sustentación del avión. Y para el auto es lo que determina, digamos, qué tan, digamos, pegado va el auto a, digamos, a la pista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de, digamos, de la Ferrari, no tiene uno, sino que tiene dos tubos de Pitot, digamos, a distintas alturas, porque con eso mide las distintas, digamos, no solo la velocidad, sino cómo varía la velocidad del fluido alrededor del auto, y eso determina las condiciones aerodinámicas, ¿sí?, del auto, ¿sí? También fíjense que, si por ejemplo, el auto, además de moverse, ¿sí?, experimentara un viento de costado, entonces la velocidad del fluido sería, la velocidad del aire sería la combinación, ¿sí?, de la velocidad con que se mueve hacia adelante el auto y el viento de costado. Y eso también determina, digamos, las condiciones aerodinámicas, ¿sí?, y determina qué tan, digamos,
apretadas van a estar las ruedas contra la pista y entonces eso va a determinar el agarre. Y en el caso del avión lo que va a determinar es la sustentación. ¿Okay? Bueno, ¿cómo funciona el tubo de Pitot o qué es el tubo de Pitot? Bueno, el tubo de Pitot es básicamente un tubo, ¿sí?, por donde ingresa el aire, ¿okay?, y que está conectado a una de las ramas del tubo ANU, como se ve en la figura. Mientras que la segunda rama del tubo ANU lo que hace es conectarse como a un segundo tubo que envuelve al primero. Fíjense, el tubo central se conecta a la rama de la derecha del tubo ANU, ¿sí?, y la rama de la izquierda del tubo ANU es como si estuviera conectada a un segundo tubo un poco más ancho. En el dibujo está súper exagerado, ¿no? Pero para que salga más, digamos, más claro el dibujo, ¿sí? Pero ese segundo tubo que está conectado a la rama izquierda del tubo ANU, ¿sí?, es como que envolviera, ¿sí?, al primer tubo. ¿Okay? Entonces, la idea es que al moverse el auto o al moverse el avión, digamos, el aire tiene una velocidad aparente, una velocidad relativa, ¿sí?, con la que parecería acercarse al tubo. Ahora, parte del aire va a ingresar en el tubo y se va a frenar. ¿Por qué? Porque, digamos, de alguna manera es como que se va a chocar contra el fluido que está en el tubo ANU, ¿sí? Entonces, va a aumentar un poco la presión en B, pero, digamos, la velocidad, en algún punto, ¿sí?, que ahí está marcado como B, digamos, va a ser cero. Mientras que el resto del fluido que va por los costados, ¿sí?, va a seguir de largo con la velocidad, y, digamos, una velocidad B sub A que va a ser muy parecida a la velocidad original B. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la velocidad B sub B en el punto B, en el interior del tubo, ¿sí?, que se hace cero, y la velocidad B sub A que es prácticamente igual a B, ¿sí? Entonces nosotros podríamos utilizar, ¿sí?, el, digamos, teorema de Bernoulli para conectar, digamos, los puntos A y B. Ahora, ¿qué es lo que sabemos con respecto a los puntos A y B? Por un lado, digamos, el punto A y el punto B están a una presión distinta, ¿sí?, y esa diferencia yo lo veo por hidrostática en la diferencia de altura entre las dos ramas del tubo ANU, ¿sí? De alguna manera, si la rama de la izquierda sube una altura H, es porque la presión en el tubo, digamos, central, que yo lo llamaría P sub B, es mayor a la presión que hay en, digamos, en el tubo de la, digamos, conectado a la izquierda, en el tubo que recubre, que yo lo llamaría P sub A. ¿Ok? Bueno, entonces, la medida de la diferencia de la presión entre ambas es justamente la altura con que sube la columna en el tubo, digamos, en U. Y por otro lado, por Bernoulli, fíjense que la ecuación de Bernoulli para el punto B, ¿sí?, ¿qué tendría? El primer término tenía la presión, P sub B, que es lo que está escrito en el miembro izquierdo, ¿sí? Después habría un segundo término asociado a la presión dinámica, un medio de rho del aire por la velocidad del aire. Pero dijimos que la velocidad del aire en el punto B es cero, así que ese término no cuenta. Y después tendríamos el término, digamos, de la altura, del rho por G por H, que ese es el mismo, digamos, es prácticamente el mismo entre el punto A y el punto B. Está bien, hay una pequeña diferencia, ¿sí?, de altura entre el punto A y B, pero si se fijan, digamos, en el tubo real, no en el dibujo, esa diferencia es súper mínima, ¿sí? Y como la densidad del aire es tan chiquita, la diferencia, digamos,
la presión hidrostática del aire en esos pocos milímetros que hay de diferencia va a ser despreciable. Si no, lo pueden corregir, pero bueno, en una primera aproximación sería despreciable. En cambio, en el punto, digamos, la ecuación de Bernoulli en el punto A, ahí sí va a tener la presión en A, ¿sí? Ok. Más la presión dinámica en A, o sea, el término debido a la velocidad del aire en A, que es prácticamente la velocidad B, ¿ok? Y bueno, y el mismo término, digamos, de altura que estoy despreciando. Entonces, igualando las dos ecuaciones, igualando la ecuación hidrostática con la que viene de Bernoulli, entonces encuentro la relación entre, digamos, la velocidad del aire, B sub A, y H. Fíjense que en los dos términos tengo P sub A, se cancela, y entonces de ahí es inmediato despejar B sub A, que dijimos que es prácticamente lo mismo que B, en función de la diferencia de altura. ¿Ok? Y entonces el dispositivo me indica que, digamos, la velocidad va a estar relacionada con la diferencia de presiones, que en este caso yo estoy midiendo usando un tubo ANU. ¿Sí? Por supuesto, como en el caso de Venturi, digamos, uno en lugar de colocar un tubo ANU puede, digamos, colocar sensores de presión y entonces medir directamente en forma, digamos, electrónica la diferencia de presión entre los dos tubos. ¿Ok? ¿Sí? De hecho, si van a internet pueden comprar, digamos, tubos de Pitot comerciales que ya vienen directamente integrados con un lector que les dice directamente cuál es la velocidad del fluido. ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad? Por ejemplo, en este caso están midiendo la velocidad con que saca aire un ventilador, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Muy bien. ¿Preguntas sobre el tubo de Pitot? No. Bueno. No, profe. Bueno. Bueno, la tercera aplicación, digamos, es todavía más vieja, y es lo que se denomina sifón, y no es el sifón, digamos, de la soda, sino es, digamos, simplemente, digamos, utilizar una manguera para pasar líquido de un recipiente a otro, ¿sí? Fíjense, seguramente, digamos, posiblemente ustedes alguna vez lo hayan utilizado, esto se usaba antes para sacarle nafta a los autos, ¿sí? Era muy común. Y la idea es la siguiente. Imagínense que yo tengo un recipiente, como el recipiente A, donde tengo un fluido, ¿sí? Y coloco una manguera y en esa manguera, digamos, la lleno de fluido, ¿sí? Por ejemplo, aspirando desde el punto C. ¿Okay? Ahora, una vez que, digamos, se llena de fluido, lo que veo es que, digamos, si el punto C está por debajo, digamos, del punto A, digamos, el fluido sale, ¿sí? Y quizá lo sorprendente es que de alguna manera el fluido sube, ¿sí? Aún por encima del nivel a donde estaba y luego baja. Y eso, digamos, ocurre hasta que se acaba el fluido. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo puedo, digamos, hacer trasvasar un fluido. No obstante, el fluido tiene que, digamos, por acción de la gravedad, no obstante, digamos, el fluido tiene que subir una cierta altura y lo hace sin problema. ¿Ok? Y eso entonces es lo que se denomina sifón. ¿Ok? Y que es muy útil para traspasar, digamos, líquidos de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, digamos, la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿con qué velocidad va a salir el fluido por el punto C? ¿Va a depender de la altura, digamos, HB, o sea, el nivel por el cual tiene que subir el fluido para pasar, digamos, esa especie de barrera
de altura que hay depende de la distancia D, o sea, depende de qué tan, digamos, sumergida está la manguera perdón, en el primer recipiente, o de qué depende. Bueno, para hacerlo simplemente, digamos, de nuevo lo que vamos a hacer es plantear la, digamos, ecuación de Bernoulli entre el punto 1, que está, digamos, en la interfase del líquido y el aire en el recipiente A, y un punto 2 que estaría justamente en el extremo de la manguera por donde sale el líquido. ¿De acuerdo? Ah, sí. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. En el diagrama, HB es desde B hasta la interfaz de A con el aire, ¿puede ser? HB. ¿Y D es la parte sumergida? D, claro, es lo que está sumergida la manguerita en el recipiente. ¿Ok? Y okay. HB sería lo que hay que, digamos, moverse por encima del nivel del fluido en el recipiente A. ¿Ok? Genial. Bueno. Entonces, si planteamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, ¿ok? Y tomamos como referencia de las alturas el punto 2, ¿sí? De manera que la altura del punto 2 sea 0, entonces fíjense qué es lo que tendríamos que decir. En el punto 1 la presión es P1, la presión atmosférica, ¿sí? La velocidad en 1, bueno, es muy chiquita. Podemos tomarla que, digamos, que sea prácticamente 0, o digamos, podemos vincularla con la velocidad V2 a través de las áreas, ¿sí? Pero bueno, en principio, escribamos la V1. Y después, la altura, digamos, a la que está el fluido en el punto 1, que es HC, ¿no? Porque es la medida de la referencia, que es del punto 2 hasta el punto 1, ¿sí? Entonces, esos serían los tres términos de la ecuación de Bernoulli para el punto 1. Y yo los igualo a, digamos, los tres términos de la ecuación de Bernoulli para el punto 2, ¿sí? Que será la presión en 2, digamos, el término de la presión dinámica, un medio de ρ por la velocidad al cuadrado del fluido en 2, y el término de altura, que es 0, porque justamente elegimos como referencia de altura el punto 2. ¿Okay? Entonces, si, digamos, despreciamos la diferencia de presión, digamos, del aire, digamos, entre 1 y 2, ¿ok? Entonces podemos decir que tanto P1 como P2 es directamente la presión atmosférica. ¿Ok? Y además, si despreciamos la velocidad V1, o sea, la velocidad con que, digamos, está descendiendo la altura en el recipiente 1, ¿sí? Entonces, en el miembro de la izquierda solamente nos quedaría el término de la altura. Fíjense, si no queremos despreciar la velocidad V1, la podemos conectar con la velocidad V2. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que va, digamos, a disminuir el líquido en, digamos, el recipiente A va a ser proporcional a la velocidad con que salga, digamos, el líquido por, digamos, el extremo de la manguera en 2, ¿sí? De tal manera que, por continuidad, el producto de la velocidad en 1 por el área, ¿sí?, del recipiente va a tener que ser igual al producto de la velocidad V2 con que sale el fluido por la sección de la manguera a minúscula. ¿Ok? Entonces, si quieren, reemplazamos ahí V1 en función de V2 y entonces podemos simplemente, digamos, relacionar, ¿sí?, V2 con la altura HC y finalmente, digamos, despejar. Entonces, la velocidad V2, fíjense, es proporcional a la raíz cuadrada de la altura HC. ¿Ok? Y entonces, según esto, no depende ni de HB, ¿sí? O sea, no depende de, digamos, de
de qué tanto haya tenido que mandar la manguera por encima de la altura del nivel del fluido, ni tampoco depende de D, o sea, qué tanto yo sumerjo, digamos, la manguera dentro del, digamos, del recipiente. Solo depende de la diferencia, digamos, de la diferencia entre el nivel al que está el líquido, ¿sí? Y, ¿cómo es? El lugar donde está, digamos, la boca de la manguera. Por eso si están apurados, ¿sí? Para desagotar el recipiente A, ¿les conviene qué cosa? Les conviene poner, digamos, lo más bajo posible, ¿sí? La punta de la manguera, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuanto más baja esté la punta de la, digamos, la punta de la manguera, mayor va a ser la velocidad con que sale el fluido, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, el término que está en el denominador dentro de la raíz, típicamente va a ser, digamos, un número muy cercano a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el área de la manguera generalmente es mucho más chiquita que el área del recipiente, ¿no? Salvo que sea un recipiente muy, muy peculiar, ¿ok? Y entonces, eso nos dice cómo funciona el aparatejo este, que es el sifón, ¿ok? Por supuesto, fíjense que esto vale, ¿sí? En las condiciones en que valga el teorema de Bernoulli, ¿sí? Y una de las cosas que le pedimos al teorema de Bernoulli, o sea, para deducirlo, fue que el fluido fuera no viscoso. Entonces, de alguna manera, la viscosidad, ¿sí? Del fluido, o sea, la resistencia que va a oponer el fluido para moverse dentro de la manguera, va a conspirar y va a reducir, ¿sí? La velocidad con que sale. O sea, cuanto más larga sea la manguera, mayor, digamos, mayor viscosidad va a haber, mayor efecto debido a la viscosidad, ¿sí? Y entonces eso va a conspirar contra la velocidad con que sale el fluido, ¿ok? Si la manguera es infinitamente larga, entonces es como que se queda atrapada. Y eso, por supuesto, no está contemplado en la expresión esta de la velocidad, porque nosotros despreciamos la, el efecto de la viscosidad. La segunda cosa que es muy importante es que dentro del tubo, dentro de la manguera, ¿sí? No tiene que haber ninguna burbuja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay una burbuja, entonces, digamos, no voy a estar en las condiciones que me plantea Bernoulli. En particular, digamos, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que el fluido, de alguna manera, va a ser compresible. Y entonces, la diferencia de presión, ¿sí? Que yo produzco con la diferencia entre las alturas 1 y 2, ¿sí? Por ejemplo, puede ser absorbida, puede ser amortiguada por compresión de una burbuja dentro de la manguera, y a pesar de que están a distintas alturas, no pasa nada, ¿ok? Simplemente la diferencia de presión es lo que hace es comprimir el aire y de la manguera no sale nada. Entonces es fundamental que no haya burbujas, ¿sí? Dentro del, digamos, dentro del sifón para que este pueda funcionar correctamente. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas? Fíjense que también en el límite, ¿sí? En que el área, la sección de la manguera es despreciable, ¿sí? Eso se convierte en un famoso raíz de 2G por H, ¿sí? Y raíz de 2G por H, ¿se acuerdan? Es siempre la velocidad, ¿sí? Con que cae una partícula en caída libre, digamos, en una altura H, o sea, la velocidad que adquiere una partícula cuando cae en caída libre una altura H, ¿ok? Entonces, es como que la velocidad con que idealmente saldría el fluido, ¿sí? Por la manguera, es la misma que adquiriría una gotita que se cae, digamos, la altura HC. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, esto con respecto al sifón. Y
Bueno, y ahora tendríamos que discutir un poquito el ala de un avión, pero digamos, va a ser una discusión bastante, digamos, cualitativa, ¿no? Vamos a hacer cuentas, porque cualquier cuenta depende mucho, depende del detalle del perfil del avión. Pero bueno, la pregunta sería, ¿alguna vez se han preguntado por qué vuela un avión? O, qué sé yo, un planeador que no tiene motor, o un barrilete que tampoco tiene motor. O sea, ¿qué es lo que hace que un avión vuele? ¿Ok? O un planeador, o un barrilete. ¿Se lo han preguntado alguna vez? Bueno. Claro, tiene que ver con las alas, ¿no? Porque si el avión no tiene alas, no vuela, ¿sí? Lo mismo los pájaros, ¿sí? ¿Y qué de las alas? Bueno, tiene que ver con la forma que tienen las alas, que si se fijan, es muy parecida, digamos, no importa que sea un avión, digamos, de la Primera Guerra Mundial, o un jet supersónico, ¿sí? El perfil del ala del avión tiene como una forma de una gota aplanada, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando el avión toma velocidad en la pista para despegar, claro, el aire, ¿sí?, fluye, digamos, por encima y por debajo del ala. Ahora, fíjense, el aire que fluye por debajo del ala, digamos, que es perfectamente plana, es como que siguiera de largo, en forma casi recta. Ahora, el aire que va por arriba, ¿sí?, tiene que, digamos, esquivar esa pancita que tiene, digamos, el perfil del ala, ¿sí? Ahora, esa pancita lo que hace es que la velocidad del aire por encima del ala sea mayor a la velocidad del aire por debajo del ala. ¿Ok? Y entonces, digamos, esto acá es una simulación numérica donde ¿cómo se llama? El color de esas pelotitas lo que representa es la velocidad, y cuanto más cercano al rojo es mayor la velocidad, y entonces ahí vemos cómo empieza a variar la velocidad debido a la presencia, digamos, del ala, del perfil del ala. ¿Sí? Y entonces el amigo Bernoulli nos dice, ah bueno, Macanudo, si la velocidad del aire por encima del ala es mayor, ¿sí?, a la velocidad por abajo, entonces a mayor velocidad, menor presión. ¿Y menor presión qué quiere decir? Menor presión integrada sobre la superficie, digamos, del ala, es una fuerza, y esa fuerza tira hacia arriba, ¿se entiende? Entonces, el efecto ascensional que tiene, digamos, un ala, es justamente por la diferencia de velocidades que produce, ¿sí?, la forma del ala, ¿ok? Y esa diferencia de velocidades resulta en una, digamos, diferencia de presiones, ¿ok? Y eso es lo que hace que, digamos, el avión suba. O sea, es una fuerza que va hacia arriba porque la presión arriba es menor que la presión abajo. ¿Ok? Y fíjense que el efecto va a ser tanto más marcado cuanto mayor sea la velocidad, digamos, del aire. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, el diferencial de velocidad va a depender de la velocidad con que, digamos, está moviéndose el avión. Entonces, por eso, cuando el avión va a despegar, ¿sí?, tiene que alcanzar una cierta velocidad al final de la pista, y cuando alcanza esa velocidad es que puede despegar, ¿sí? Lo mismo que cuando se está moviendo en el aire y entonces empieza a reducir esa velocidad, entonces el efecto ascensional va a ir reduciéndose, el avión va a ir descendiendo, pero de todas maneras, digamos, para que no caiga, digamos, como un piano, tiene que, digamos, tocar la pista todavía con, digamos, una velocidad bastante grande, que es del orden de 200, 250 kilómetros por hora, ¿no?, que es a la velocidad con que despegan y aterrizan los aviones comerciales. ¿Ok?
Por supuesto, la fuerza ascensional depende de la velocidad con que se mueve y también depende de la geometría del ala, ¿sí? De hecho, digamos, los aviones tienen, digamos, las alas de los aviones, si se fijan, seguramente lo han visto si alguna vez viajaron en un avión, que digamos, tienen toda una parte de atrás que se puede mover, y entonces eso cambia la forma del perfil del ala, y por ejemplo, digamos, cuando quiere ascender, o sea, para tener una fuerza ascensional más grande, entonces esas, la parte de atrás del ala que se llama flap, ¿sí?, lo bajan y entonces con eso, digamos, adquiere un efecto más pronunciado y entonces el avión sube, ¿sí? Y cuando llega a una cierta altura, y aparte porque digamos, también va cada vez va moviéndose a una velocidad más grande, y digamos, cuando llega a una cierta altura a la que quiere estar y no quiere seguir subiendo, entonces endereza el ala para reducir el efecto, ¿sí? Si se fijan los aviones, digamos, los aviones de combate, los aviones de guerra, ¿sí?, que van a una velocidad muy muy alta, tienen alas que apenas se ve, digamos, el perfil curvado, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando van, digamos, por encima de la velocidad del sonido, ¿sí?, si no, un perfil curvado permanente les produciría una fuerza ascensional que los, digamos, que los sigue elevando, ¿ok? Y no pueden mantener la altura, ¿sí? Incluso también los aviones modifican la parte de adelante del ¿cómo se llama?, del ala, y eso se llaman slats, ¿sí?, para también incrementar o reducir el efecto, digamos, ascensional, ¿ok?, y regularlo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Otra manera también de ver el efecto ascensional, no en términos de la presión, sino que en términos de la conservación del impulso, digamos, que es totalmente equivalente, es la siguiente. Fíjense que, digamos, el aire inicialmente, digamos, cuando antes de que pase por encima o por debajo de las alas del avión, tiene un cierto impulso, ¿no?, que tendría la dirección igual y contraria a la velocidad con que se está moviendo el avión. Pero por efecto, digamos, de la forma del ala, ¿sí?, al final, digamos, del trayecto, es como que sale con un poquito de impulso hacia abajo. Ahora, esa diferencia entre, digamos, la dirección que tenía el impulso inicial y la que tiene el impulso final, ¿sí?, es un impulso extra del aire hacia abajo, ¿ok? Ahora, por conservación, ¿sí?, digamos, la conservación del impulso en el sistema, si el aire va para abajo, entonces el avión va a tener que ir para arriba en la misma medida. Y entonces, digamos, ese impulso hacia arriba, ¿sí?, que compensa el impulso hacia abajo que adquirió el aire, es lo que eleva el avión. Es otra manera de ver, digamos, exactamente lo mismo, ¿no? Por una conservación del impulso. Este efecto, digamos, del aire sobre una superficie curva es también el mismo que utilizan, qué sé yo, los veleros para navegar, digamos, en una dirección que no sea la dirección del viento. ¿Ok? Porque está bien, si el viento viene de atrás, entonces, imagínate, yo pongo una vela tipo la carabela de Colón, ¿sí? Y entonces la presión del viento actúa sobre la vela y me lleva para adelante. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir en una dirección distinta a la dirección del viento? ¿Sí? O sea, yo quiero, digamos, correr una regata y la regata, digamos, tiene una parte que va a favor del viento y otra va a tener en contra. ¿Ok? O, no sé, si quiero descubrir América y justo en esos días el viento estaba en dirección contraria, ¿qué hago? ¿Me quedo? No. Bueno, justamente, digamos, las velas de los barcos, ¿sí?, utilizan también exactamente este mismo principio, digamos, de,
de Bernoulli. Entonces, fíjense en este diagramita, lo que tenemos es la forma de la vela curva, ¿sí? La forma de la vela hace desviar el aire y entonces los filetes que van en, digamos, en la parte, digamos, en la pancita de la vela, la parte de afuera, ¿sí? Lo que hacen es reducir la presión y entonces toda la vela es como que es absorbida, ¿sí? En esa dirección. ¿Ok? Claro, digamos, fíjense que, digamos, el efecto de la fuerza tendría, el efecto, digamos, de la presión sería hacer una fuerza en la dirección de la flecha azul larga, ¿sí? Y, digamos, los barcos, para compensar y que el efecto sea ir hacia adelante, digamos, por debajo, digamos, del nivel del agua, tienen como una especie de, una cosa que se llama quillote, ¿sí? Que es una superficie plana que simplemente descarga la componente, digamos, de la fuerza en dirección perpendicular al, digamos, al barco, y entonces deja una resultante en la dirección, digamos, del barco. Y entonces con eso, digamos, el barco puede ir, no exactamente contra el viento, pero sí puede acercarse a 30, 40, digamos, grados. O sea, puede funcionar a pesar de que el viento viene, digamos, hasta 30 o 40 grados, digamos, de la dirección hacia adelante. ¿Ok? ¿Sí? Por supuesto, el efecto va a ser tanto más grande cuanto más curva sea la vela, y entonces está en la habilidad, digamos, del navegante, ¿sí? Buscar la forma de la vela que maximiza, digamos, el efecto de la fuerza, ¿sí? Si, por ejemplo, digamos, el navegante tirara de, digamos, de los cabos y la pusiera a la vela totalmente plana, la vela no funciona, ¿ok? Necesita una pancita para que haya un diferencial, digamos, de velocidad entre los dos lados. ¿Ok? Bueno, entonces este es el principio de funcionamiento de un ala, digamos. ¿Ok? Otro efecto hidrodinámico, ¿sí? Tiene que ver con casi todos los juegos, los deportes, que se juegan con una pelota, ¿sí? Entonces supónganse que yo tengo una pelota, ¿sí? Y esa pelota se desplaza con cierta velocidad. Entonces, ahora, pensando la pelota como un ala, ¿sí? El aire alrededor de la pelota se va a desviar y va a incrementar su velocidad, cosa que se ve por el hecho de que las líneas, digamos, de corriente están más próximas. Y, digamos, claro, esa reducción de la presión, digamos, la chupa. Pero, claro, digamos, la reducción de la presión es tanto arriba como abajo, ¿sí? Y entonces no hay ningún, digamos, efecto, digamos, ascensional. Sin embargo, ¿sí? Si la pelota estuviera girando, ¿ok? O sea, al mismo tiempo que se está desplazando, ¿ok? Hacia la derecha, estuviera girando alrededor de su eje, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, digamos, de alguna manera el rozamiento del aire con la pelota que está girando va a acelerar el aire que está, en este caso, por debajo. Y entonces el aire, digamos, el flujo de aire por debajo de la pelota va a ser mayor que por arriba, y eso va a producir, digamos, un efecto, digamos, en este caso, que tira hacia abajo la pelota. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que hacen, por ejemplo, los tenistas cuando le imprimen, ¿sí?, a la pelota un efecto. O sea, no solo le pegan de atrás hacia adelante, sino que en el momento de pegar suben un cachito la raqueta, y entonces eso lo que hace es imprimir un movimiento de rotación. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces ese movimiento de rotación lo que hace es que, digamos, en lugar de hacer una trayectoria, digamos, que sería una trayectoria parabólica debido al golpe y el efecto de la gravedad, hay como un efecto que la tira hacia abajo. Entonces, de esa manera, digamos, por ejemplo, el tenista puede conseguir que la pelota pase
justo por encima de la red con una velocidad altísima, pero que no se vaya al cuerno, sino que, digamos, caiga dentro de, digamos, del rectángulo de la cancha. ¿Se entiende? O sea, lo que hace es imprimirle un efecto para que, no obstante, tiene una velocidad altísima, la pelota, digamos, entre, digamos, dentro de la cancha contraria. ¿Sí? Para este efecto, por ejemplo, las pelotas de tenis, no sé si se han fijado, son como peluditas. Esos pelos que tiene, digamos, la pelota, lo que hacen es justamente, digamos, incrementar el efecto cuando la pelota está rotando. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces fíjense que, digamos, los tenistas, cuando juegan, los tenistas profesionales, cambian a cada rato las pelotas, ¿sí? Y antes de sacar, las limpian y las, digamos, las peinan. O sea, literalmente lo que hacen es, digamos, poner los pelitos, digamos, de las pelotas lo más extendidos posible para que el efecto, digamos, de la rotación sea más pronunciado. ¿Sí? Lo mismo, digamos, bueno, y lo mismo en cualquier deporte, ¿no? Lo de la pelota no doble, no sé si seguramente lo habrán sentido, ¿sí? Se refiere a que, digamos, cuando, por ejemplo, los jugadores de fútbol van a jugar a canchas que están, digamos, muy alto, a mayor altura, ¿qué es lo que pasa? A mayor altura, ¿sí? El aire es menos denso. Y si el aire es menos denso, entonces todos los efectos, digamos, asociados a la viscosidad son menores, y entonces es también menor el efecto, digamos, de que le pueden imprimir, digamos, imprimiéndole movimiento de rotación a la pelota cuando tiran, ¿no? Por eso Pasarella decía que la pelota no doblaba cuando iban a jugar, no me acuerdo, creo que era a Ecuador, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿sí? También el efecto es muy marcado en el golf, ¿no? En el golf, los palos están diseñados para que cuando le peguen, no solo digamos, le impriman una velocidad traslacional a la pelota, sino también una velocidad rotacional, ¿sí? Incluso la superficie de las pelotas, digamos, de golf, tiene como unos agujeritos, y esos agujeritos son los que incrementan, digamos, el efecto, digamos, de el efecto, digamos, del drag hacia abajo. ¿Por qué? Porque necesitan que, digamos, la pelota vaya con mucha velocidad para que el viento no la desvíe, pero que tampoco se vayan a miércoles. Entonces, que digamos, caiga en el hoyo y no más allá, y vaya lo más rápido posible para que no se desvíe por el viento o lo que sea. ¿Ok? Y entonces los fabricantes de pelotas de golf buscan maximizar el efecto asociado a la rotación. ¿Ok? Uh-huh. Bueno. Bueno, el último, digamos, ejemplo, ¿sí?, de hidrodinámico que vamos a discutir es lo que se llama el ariete hidráulico o bomba hidráulica, o en inglés creo que se dice ram, ¿sí?, que fue una cosa que inventó, digamos, Whitehurst en 1700 y pico, ¿sí? Y la idea es aprovechar la velocidad con que fluye un fluido para subirlo, para hacer que gane altura, ¿sí? La idea es más o menos la siguiente. Supónganse que yo tengo, digamos, un depósito de agua que está a una cierta altura, ¿sí? Y entonces yo agarro y conecto ese depósito y lo hago, digamos, hago circular, digamos, el agua por el caño, de manera que adquiera una cierta velocidad, ¿sí? También podría utilizar simplemente poner el caño en un río, ¿sí?, en un arroyo que corre con cierta velocidad, de manera que, digamos, el agua entre en el caño y corra con cierta velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿sí?, si de repente en el punto A yo cortara de pronto el flujo? O sea, el agua que venía entrando por el tubo
¿sí? Y salía por el punto A, ¿sí? Donde dice agua descarga, si yo de repente cortara, digamos, ese flujo. Entonces, claro, el agua que venía con una cierta velocidad, de repente pasa a velocidad cero, ¿sí? Ahora, si pasa a velocidad cero, ¿ok? Toda la presión dinámica que tenía debido a esa velocidad, ¿en qué se convierte? Se convierte en, digamos, en presión estática, ¿sí? O, si quieren, en, digamos, en altura. Y eso es justamente lo que hace el ariete, ¿sí? Entre el agua, circula con una cierta velocidad, ¿sí? En determinado momento se cierra la válvula que está en A, y entonces la sobrepresión hace que, digamos, el agua entre, digamos, en esa cámara B, ¿ok? Mientras se ocurre el efecto de la sobrepresión, por supuesto, digamos, al frenarse el flujo de agua también se frena la sobrepresión, entonces se cierra la valvulita en B, pero esa sobrepresión en B permite que el agua suba y suba, digamos, a una altura que es mucho mayor que la altura a la que estaba el depósito original. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el dispositivo lo que hace es transformar la energía cinética traslacional que traía, digamos, el agua debido al desnivel o, digamos, simplemente debido a que es el agua que corría en un arroyo, ¿sí? Y transforma la energía cinética, digamos, de toda esa agua en parte, digamos, energía potencial gravitacional que le permite subir, ¿sí? Y entonces puede subir muchos metros. Fíjense que esto no viola la conservación de la energía porque, digamos, no es que toda el agua, ¿okay?, que circulaba por la cañería va a terminar en el depósito elevado, sino que simplemente una parte del agua va a ser, digamos, va a subir, ¿sí? Pero si yo lo que tengo, ¿sí?, es un río que está fluyendo continuamente, no me importa, a mí solo necesito, digamos, solo una parte de esa agua, digamos, para que suba y tenga, digamos, qué sé yo, me llene el tanque de la casa donde vivo, ¿ok? O que, digamos, me llene, no sé, un sector que está a una mayor altura. Esto se usa muchísimo en las regiones, digamos, de montaña, donde hay cursos de agua con cierta velocidad y uno necesita llevar el agua, digamos, a un lugar más alto, ¿sí? Y, bueno, el efecto es bastante apreciable. Por supuesto, esto, digamos, bueno, son aparatos que se venden comercialmente. Por ejemplo, este lo encontré en Mercado Libre, ¿sí? Valen un montón de plata, ¿sí? Pero, digamos, no gasta energía, ¿sí? Aprovecha la energía cinética, digamos, del agua, y entonces con eso reemplaza a una bomba, ¿ok? Para que se den una idea, ¿sí?, de qué tan alto puede ser, digamos, la altura que puede generar el ¿cómo se llama?, el dispositivo. En este caso está calculado para, digamos, un flujo, ¿sí?, por el caño de 300 litros por minuto, que cae en una altura de un metro, ¿sí?, y entonces eleva 25 metros de alto, ¿sí?, 8 litros por minuto de agua. ¿Okay? O sea que, digamos, está bien, sacrifica muchísimo del caudal, o sea, porque, digamos, un montón de agua se va a perder, pero yo tengo otro 8, digamos, del orden de 8 litros por minuto, ¿sí?, que se elevaron 25 metros, ¿sí? Y entonces es un ejemplo de, digamos, de intercambio entre presión dinámica, ¿sí?, y presión hidrostática, ¿ok? Okay. ¿Por qué? Porque cambié la velocidad con que venía el fluido por, digamos, altura que ganó. Bueno, con esto básicamente terminaríamos los ejemplos de hidrodinámica
y ya la clase que viene empezaríamos a discutir los temas de termodinámica, ¿ok? Posiblemente en la práctica, digamos, no solo hoy, sino que la clase que viene van a seguir discutiendo algunos problemas, pero ya en la teórica del viernes vamos a empezar a discutir, ¿cómo que se llama? Los temas de termodinámica. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Sí, profe, yo tengo una. Sí. De la parte donde vimos el sifón. A ver. Es una duda chiquitita. Sí. En la ecuación, cuando usted pone A mayúscula y A minúscula, son las áreas. Sí. Y son las áreas de, digamos, la manguera que conecta el envase A con el B, con el C. No. Es el área de esa manguerita. A minúscula es la sección de la manguera. ¿Sí? Uh-huh. El área de la manguera. Y A mayúscula es el área del recipiente. Del primer recipiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, lo que va, digamos, el fluido que va a correr por la manguera, ¿sí?, va a hacer bajar el nivel del, digamos, del recipiente de A. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto va a ser, digamos, el caudal que corra por la manguera? Ese caudal va a ser o el producto del área del recipiente por la velocidad con que baja el nivel en el recipiente, ¿sí? Y eso va a ser exactamente igual al área de la manguera, ¿sí?, a minúscula por la velocidad con que corre dentro de la manguera. ¿Sí? Sí, perfecto. Sería la ecuación de continuidad entre el recipiente y el extremo de la manguera. Si querés, podrías pensarlo como un tubo, como un único tubo, ¿sí?, que tiene por un lado una sección A mayúscula y por el otro lado una sección A minúscula. ¿Sí? Y entonces la ecuación de la continuidad es el producto de las velocidades por el área, ¿no? Siempre la misma. Genial. Era eso solo, profe, gracias. Bueno. Entonces, si no tienen otra pregunta, yo ya le aviso a Alan que ya terminé, y entonces no sé si arreglaron algo con él con respecto al horario de comienzo de la práctica. Pero bueno, yo en todo caso le aviso a él que terminé un cachito antes, entonces empiezan la práctica antes. Bueno, ok. Entonces, nos vemos el viernes, entonces. Nos vemos el viernes. Bueno. Hasta el viernes, profe. Chao. Luego. Eh...